Gracias, muy buenas noches. Saludamos, por cierto, a los amigos que nos sintonizan. Hablemos acerca de las condiciones del tiempo y debemos reseñar que hemos tenido un martes con escasas lluvias en gran parte de la República Dominicana y también incluso buena parte del Caribe. Esto pese a que tenemos un sistema frontal que está incidiendo en nuestra zona, pero más fuerte aún es un sistema de alta presión que también inhibe las lluvias de importancia. Y ha llegado solamente algo de nubosidad a nuestro país y como podemos visualizar, Cuba, Jamaica, Haití, incluso Puerto Rico con escasas lluvias y con un tiempo mayormente estable debido a toda esa masa de aire seco que persiste sobre la región del Caribe. Este sistema frontal entonces seguirá avanzando, sí, como vamos a ver en un momentico, las temperaturas van a interactuar o van a presentar algunos cambios. Pero miren ustedes que para mañana e incluso para el próximo viernes se esperan escasas precipitaciones, quizás nada, porque esa masa de aire se mantiene durante todos estos días, dando un tiempo muy estable sobre la región, por lo que las lluvias de consideración están inhibidas. Téngalo usted muy pendiente y esto pues se traduce incluso en temperaturas o en una sensación térmica más elevada en horas de la tarde. Por eso veamos lo que se espera en cuanto a las temperaturas. Y es que debido a ese sistema de alta presión, parte de ese aire fresco está descendiendo incluso ya desde esta noche hacia nuestras latitudes y se espera incluso que mañana las temperaturas mínimas desciendan a 20 grados en el caso de Santo Domingo, 22 en el Ceibo, Bonao con 15 grados Celsius. Por supuesto que a la zona de la montaña, hablamos de Constanza, Jarabacoa, las temperaturas descendiendo más hasta los 12 grados centígrados. Miren ustedes en el caso de San Juan de la Maguana con 16 grados Celsius. Y entonces hacia el norte también, en el caso de Puerto Plata, con 20 grados. Santiago de los Caballeros con 17 grados Celsius. Es decir, que las temperaturas mínimas sintiéndose muy agradables, pero recuerde usted que entonces ya en horas de la tarde la sensación térmica se sentirá pues bastante caliente. Incluso en el día de hoy se reportó una sensación de calor en Santo Domingo de hasta 37 grados Celsius. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.